qué tal chicos estamos aquí de nuevo en un video de este su canal filia BC 2.0 el día de hoy vamos a eh, sobre el tag de la Tuber 10 cosas sobre mí estas preguntas les comento de igual manera están basadas en las preguntas que hizo el compañero de acuario CLP Leo de igual manera eh, agradezco por dejar eh, bueno agradezco por dejar utilizar sus preguntas en el video del día de hoy. Y bueno. Eh, eh, vamos allá con la primera pregunta. Y pues voy a dejar aquí de igual manera en la pantalla. La, la pregunta que, que en este caso va. Va a realizarse. Ok, eh, ¿cuántos años llevo en la acuariofilia? Eh, bueno, como todos, pues siempre empezamos por um, comprando la típica pecera redonda con un goldfish, con un beta, y pues de lo cual eso ya tiene pues mucho tiempo que, que pasó. Pero eh, desde que inicié bien, bien, bien la coreofilia, tengo aproximadamente como cuatro años. Eh, Cambiaré la coreofilia? Uh, no, la verdad, la verdad no, no, no lo cambiaría. Como han dicho otros canales, lo complementaría con otros hobbies. Ya que pues esto ya es para mí casi casi como un estilo de vida. Es una pasión, acuariofila, la, la verdad. Tantas cosas que uno aprende, tantas cosas. Y aparte mi lema es de que siempre uno aprende todos los días algo nuevo. Y pues de igual manera con las, los hobbies que yo complementaría sería, eh, bueno, de igual manera que voy a empezar a aprender a tocar guitarra. Y eh, en este caso, pues entraré a. a también estaré eh, tomando clases de, de artes marciales. Eh. Bueno, ese es de lo que lo, con lo que lo complementaría. Ok, mi peor experiencia. Uh, bueno, la verdad he tenido muchas malas experiencias. Yo creo que la peor experiencia sería, pues. El de cuando. Uh, de hecho, tuve un, eh, hay un video en mi canal. Eh, dejé la tapa. Eh, no, no puse la tapa de la, de, de la pecera. En, de los betas. De hecho, estos están, están aquí. Estos de aquí. Este. Y pues. Um, desperté y resulta que el pez estaba había saltado. Y pues ya. Se secó, no le alcancé a salvar y, pues, prácticamente se murió, ¿no? Iluminación. Eh, este, como esto, pues, prácticamente depende o sea, de qué tipo de acuario vayas a tener. Esa es la, esa es la iluminación a la que tú, al, tú te vas a estar inclinando. Pero, pues, prácticamente yo me eh, inclinaría a la, a la de colores. Ya que me gustan, me encantan mucho los acuarios eh, plantados. Y, pues, en este caso, vemos que realmente necesita una gama de colores. Específica para que las plantas puedan, en este caso, estar en las mejores y perfectas condiciones. ¿Y qué tipo de filtro? El tipo de filtro, eh, yo la verdad prefiero el, el cascada, ya que es el filtro más, más cómodo. Es el filtro más fácil de... A ver si enfoca la cámara. Más fácil de limpiar, la verdad. O sea, es, es una forma... No, no tienes tantas complicaciones para poder utilizarlo. Ok, mi primer y último error. Ok, yo creo que pues, a pesar de que a lo mejor seamos expertos o ya tengamos mucho, un error eh, no... no este... Siempre vas a cometer errores, o sea, por más que puedas saber. Mi primer error fue... Eh, no ciclar el acuario. Y prácticamente todos los peces se murieron. Y pues el último error. El último que yo tuve. Eh, fue de que. Prácticamente me cargué a casi todas las gambas. Del gambario. De hecho, de aquí precisamente el gambario. Eh, en el cual. Bueno, fue, de hecho fue el del beta. Pero pues en ese caso Se ya tiene. Ya está de bastante rato. Pero yo creo que este fue el, el error más. Eh, bueno, no, de hecho sí, el, el último fue el de los el de los betas. Fueron prácticamente casi al mismo, al mismo tiempo el de. El de las gambas. Que eché mucha comida. Uh, y prácticamente pues todas murieron. Okay, ¿qué pez me gustaría tener? Eh, es de agua dulce. El pez que me gustaría tener. Y este sería un. Cribensis un cíclido cribensis la verdad es uno de los peces que, es el pez que me gustaría tener ya que de hecho es un pez que siempre, siempre he querido y no, no, no lo he logrado tener lamentablemente acuario marino o acuario dulce mm, a pesar de que yo no tengo acuario marino yo la verdad preferiría prefiero un acuario dulce ya que a mí más me gustan mucho las plantas y todo eso y pues yo prácticamente preferiría un acuario acuario dulce y, y plantado Eh, peces muchos peces pequeños o peces o pocos grandes eh, esta es una pregunta creo complicada bueno para mí ya que me gustan eh, ambos me gustan peces grandes me gustan peces pequeños pero yo me inclinaría más por peces pequeños en este caso peces como tetras y de ese tipo ya que son bastante coloridos y pues hay muchas muchas variedades diferentes en el cual pues varios cardúmenes de varias especies diferentes sería un, un buen toque Pes y planta favorita ok eh, pez y planta favorita mi pez favorito es de agua dulce es el escalar y la verdad la verdad, ya que la verdad son peces muy 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 bellos muy hermosos este mi de hecho uno de mis de mis sueños sería poder eh, reproducirlos crearme, dedicarme a la reproducción también de escalares eh, de todas las variedades, la verdad, de los Pinoy, eh, los Altum, los Escalar, los Leopoldi. Todo ese tipo de variedades poder dedicarme. Y planta favorita. Eh, no la tengo, de hecho es una planta que también siempre quiero tener. Es la eh, Lotus Red Tiger o la Loto Tigre Roja. De hecho es, es un nombre científico, es nifael Lotus Senkeri. La cual es mi planta favorita. De igual manera les dejo una, una imagen aquí de cómo es la, la planta. Okay, y bueno, en este caso ha llegado el momento de la nominación. Y pues eh, en este caso voy a nominar a Fiafet de Acuarios Plantados 100 por 35. Va a ser mi primer nominado. Espero que pueda ver el video. Si no, pueden notificarle que quedó nominado por mí. Y en este caso voy a también nominar al compañero de experiencias, eh, mis experiencias de acuariofilia, no recuerdo muy bien el nombre, pero pues si también pueden notificarle, es, lo nomino a él, a ellos dos, para que puedan en este caso ver, ver el video. Bueno chicos, entonces en este caso es todo por el día de hoy. Espero que les guste el video, no olviden dejar su like, compartanlo y pues puedan activar la campanita para que reciban las notificaciones de cuando suban un nuevo video. Eso que sé que tengan un excelente fin de semana y hasta luego.